Hola amigos, muy buenas tardes. El día de hoy traemos con ustedes las siguientes páginas de estafa para la venta de vehículos utilitarios del gobierno federal. Este tipo de estafa se está dando de manera muy, muy seguida, precisamente por el listado de bienes que ha estado publicando el gobierno, en el cual se les invita a que los mexicanos puedan adquirir cualquier tipo de vehículos o joyería o todo lo que fue decomisado de la delincuencia organizada. En este caso, lo que ofrecen estas páginas, como pueden verla, son vehículos a precios sumamente accesibles y se hacen pasar por páginas del gobierno federal. Una de las páginas es www.presidentegov.mx y viene como tal diagonal remate de autos. Si podemos ver, la página como tal cuenta con candado de seguridad, lo cual nos indica que la conexión es segura. Y bueno, pues hace creer al consumidor que en efecto está viendo una página oficial del gobierno. Inclusive si podemos ver, por ejemplo, nos vamos al inicio de la página, nos salen ciertas noticias y demás, que cuando ustedes le dan clic, absolutamente ninguna de ellas abre, solamente es una imagen precargada, nos dice enlaces de interés que tampoco existen. Y bueno, pues la gente piensa que está navegando en una página de gobierno. Podemos ver inclusive biografía, gabinete, nos va a salir bastante información, pero en realidad no nos abre absolutamente nada, a excepción de la parte que indica remate de autos. Cuando ustedes ingresan aquí, les van a salir, por ejemplo, autos de lujo como este Audi A5, que su precio ronda entre el millón de pesos, y lo que aquí les dice que está en un precio de 253.960. Ustedes pueden ver la ficha técnica de este vehículo y pueden proceder a comprar supuestamente esta unidad. Nos dice entonces que hay términos y condiciones en el sitio web y nos dice que son compras de contado que se llevan cuando el cliente hace un pago transferencia vía transferencia bancaria, ¿ok? Desde aquí ya tienen que tener mucho cuidado, porque este tipo de subastas o este tipo de ventas que hace el gobierno no funcionan de esta manera. Nos indica que incluso aceptamos los términos y condiciones, que estamos aceptando que somos mayores de edad, que no realizamos operaciones o actividades ilícitas. Nos dice toda una serie de términos y condiciones, y entonces nos indica que tenemos que llenar el siguiente formulario de compra con campos obligatorios, lo cual nos solicita nuestro nombre completo, RFC, teléfono, correo electrónico y dirección completa. Vamos a llenar nuestro envío o enviar nuestro formulario. Una vez que llenamos estos datos, vamos a seleccionar que queremos enviar nuestro formulario de compra. Y entonces nos dice: tu mensaje ha sido enviado, gracias por completar nuestro formulario. ¿Ok? Ahorita vamos a revisar nuestro correo para saber qué nos llegó, pero mientras vamos a decirles acerca de esta otra página. Esta página se hace llamar www.oportunidadesgov.com, ¿ok? Aquí incluso podemos ver que es una página hecha con WordPress, ni siquiera es una página hecha por el gobierno federal, y también nos indica que la conexión es segura. Lo mismo de siempre, les mencionamos que esto no garantiza que la empresa no sea una estafa o que no estemos ante una estafa. Aquí nos dice los vehículos en venta, y por ejemplo nos pone este tipo de camionetas o vehículos que a lo mejor ya no son tanto de lujo. Vamos a ver, nos dice que este Volkswagen Jetta R-Line 2019 tiene un precio fijo de 187 mil pesos. Entonces nos dice todas las características, y cuando nosotros le damos en comprar, nos manda también a un formulario de compra. Aquí también nos solicita nombre completo, RFC, número de celular, dirección completa, el email, la unidad que vamos a comprar y con qué institución bancaria vamos a pagar. Vamos a llenar estos datos también. Una vez llenamos nuestros datos para la petición de compra, vamos a darle enviar. Y entonces nos dice: gracias por contactarnos. En un lapso no mayor a 30 minutos, les será enviada una respuesta a su correo electrónico. Vamos a esperar unos minutos y les notificamos si es que recibimos algún tipo de correo. Normalmente lo que hacen es que, si no envían el correo, se comunican directamente al número proporcionado para que, por supuesto, comiencen con la supuesta venta, en donde los atiende una persona de gobierno muy profesional con un speech ya elaborado, y esto hace que las personas piensen que en realidad están tratando con la institución de gobierno.
Y bien, les comentamos, después de aproximadamente 2 horas en las cuales nosotros nos registramos en estas páginas, nos llega un correo que dice lo siguiente: Jessica Olivares, y el correo dice info@ofertasgov.com. Ok, nada que ver con la página en la cual nosotros nos registramos. Tiene otro tipo de dominio y dice: buenos días o buen día, le pedimos de favor confirme de recibido ya que este certificado de compra cuenta con vencimiento. O sea, aquí meten la presión para que se te está venciendo y ya no vas a poder adquirir este vehículo. Dentro del formato PDF para encontrar los datos bancarios, podrá encontrar los datos bancarios del gobierno federal para poder realizar su pago. Una vez realizada la transferencia, deberá de enviar el comprobante por este mismo medio y notificarlo a uno de nuestros ejecutivos para el seguimiento. O sea, ni siquiera hay una visita ocular, no hay una llamada telefónica, no hay ningún tipo de contacto, únicamente es deposítame aquí. Dice, al recibir su pago, se le enviará copia de la factura original y se procederá a realizar el envío de la unidad hacia el domicilio registrado en la solicitud sin costo debido a la contingencia del COVID-19. Esto obviamente hace que las personas piensen que no se tiene una visita por la situación de COVID y que, bueno, pues les va a llegar el vehículo de manera gratuita, por así decirlo. Todas nuestras unidades se entregan con placas dadas de baja, tenencias pagadas, factura original en copia, factura SAT, garantía de 3 meses y permiso para circular por 30 días. Si al recibir la unidad usted nota algún desperfecto o mal funcionamiento, podrá pedir su reembolso sin penalizaciones. Si desea mayor información, favor de contactar a uno de nuestros ejecutivos. Quedamos a sus órdenes y nos ponen la dirección de Avenida Sur, Avenida Insurgente Sur 1931, Colonia Guadalupeín, que en este caso son las oficinas de la Secretaría de Economía. Y nos ponen un teléfono de atención a clientes. Si ustedes marcan ese número telefónico, van a poder escuchar la siguiente grabación. Bienvenidos. Gracias por contactarnos. Marque 1 para el área de ventas, 2 para el área de trámites, 3 para el área de información de COVID-19, 4 para el área de facturación, o si conoce el número de extensión, márquelo ahora o espere en la línea para ser atendido por un ejecutivo. Claramente este tipo de grabaciones dan a entender que estamos marcando a lo mejor alguna dependencia, te dice diferentes extensiones, si deseas facturaciones, si deseas etcétera, y hace que las personas tengan todavía mayor confianza en el pacto o el contrato que están cerrando. Vamos a ver el documento que nos adjuntan en PDF. Es un documento en realidad con los, digamos, logos del gobierno, los colores del gobierno, y dice solicitud de compra aprobada. Felicitaciones, su solicitud de compra ha sido aprobada. Por este medio se le informa que queda inscrito en el padrón de registro nacional. Recibirá notificaciones sobre posibles descuentos para futuras compras. Nos arroja un número de folio con la fecha en la que estamos realizando el registro y nos dice los datos del comprador para facturación, son los que nosotros proporcionamos en la página web, y dice, atención, favor de verificar la información proporcionada, ya que los datos del comprador serán utilizados para facturación. Para que no existan errores, dice que el folio otorgado cuenta con un vencimiento base a la disponibilidad de las unidades. Reiteramos que hacen que la gente tenga esta urgencia por comprarlo, porque si no se me va a vencer esta gran oportunidad. Ahora bien, nos dice los datos para hacer la transferencia. Viene esta clave interbancaria con una institución de Citibanamex y dice que la razón social es gobierno federal. Esto es totalmente una mentira. Nos viene como tal un supuesto RFC, que es GDF, que para que aparente que es gobierno federal. Dice el concepto de pago es por una Honda CR-V 2014 y el monto a pagar es de 112 mil pesos. Nos dice que el kilometraje de la unidad asignada es de 23 mil kilómetros, que la institución bancaria del comprador con la cual se realizará la transferencia es Bancomer, y dice que cualquier cosa o dato que se tenga que cambiar nos tenemos que comunicar con un asesor de ventas para antes de realizar el pago. En este caso nos dice las instrucciones para que nosotros hagamos el depósito. Fíjense cómo es que lo manejan.
Para hacer este tipo de transferencias nos dice que tienes que registrar primero la cuenta destino. Obviamente al nosotros dar de alta una cuenta nueva, nos solicita la clave interbancaria, que es la que ellos nos están dando, y nos solicita el nombre del titular que nosotros queremos dar de alta la cuenta. Esto quiere decir el nombre cualquiera que nosotros queramos dar de alta, pero ellos entonces nos dicen que la vamos a dar de alta con el nombre de gobierno federal, ¿ok? Aquí nos dice gobierno de México, perdón, ingrese la clave interbancaria, banco destino y nombre del beneficiario, que es gobierno de México. En algunos bancos el registro puede demorar aproximadamente una hora. Obviamente ustedes están dando de alta una cuenta de confianza en la cual están integrando esta clave a este nombre, que no precisa ser el nombre de la dependencia, sino que puede que esta clave interbancaria, que es lo más seguro, esté a nombre de cualquier persona física o del estafador. Y entonces nos dice que una vez completada la transferencia, ingresando el importe y número de referencia, en este caso el número de referencia sería el número de folio asignado, que es este folio que nos proporcionan sin guiones, ¿ok? Y entonces nos viene el representante legal, María Guadalupe García, y dice aviso de privacidad y nos trae el tratamiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que se lo maneja siempre en todos lados. Y bueno, es lo único que nos dice este documento. Como pueden darse cuenta, esta manera de operar es una total y real estafa. Uno no puede estar haciendo pagos al gobierno de México sin siquiera conocer la unidad, hacer una visita ocular, presentarse en las instalaciones, ver el vehículo, entre otras cosas. En este caso, les vamos a comentar cómo es que se maneja el listado de bienes o la venta de vehículos o de cualquier tipo de artículo del gobierno federal. En este caso, tienen una página que se llama www.subastaenlinea.indep.gob.mx. El INDEP es el instituto que se creó, que es el instituto para devolver al pueblo lo robado. Y en este caso, ustedes pueden ver el listado de bienes que se ofrecen, pueden buscarlos por categoría, por número de lote, por estado, etcétera. Y por ejemplo, aquí pueden seleccionar que en este caso quieren ver los vehículos de gobierno. Vamos a revisar vehículos. Le damos en buscar y entonces nos va a decir todos los vehículos que están disponibles y el monto con el cual se están ofertando. Pero esta no es la forma de que ustedes simplemente lo compren a través de esta página o le hagan una transferencia, sino que siempre se tiene que hacer una visita ocular que ustedes agendan a través de este medio. Les indica en dónde se encuentra este vehículo y entonces nos dice que queremos sacar una visita ocular. Ok, aquí está la fecha de visita, el horario tiene que ser con previa cita, quién es el contacto y los números de contacto. Aquí les dan la ubicación en la cual ustedes se tienen que presentar ya con su previa cita, confirmando el correo a venta@sae.gob.mx, pero de esta manera es como se procede. Primero tienen que visitar ese automóvil, tienen que verificarlo y una vez que hacen esa visita y se los confirman, entonces ya proceden con un contrato de compra-venta. Esta es la página oficial, aquí pueden ver el listado de bienes, las convocatorias del gobierno, el apartado de pagos en el cual ustedes, para que puedan pagar este tipo de vehículos o de artículos y demás, nos dice que debemos de registrarnos en el portal del INDEP, en el cual se puede ahí consultar el saldo, generar la línea de captura, realizar el pago en línea o en ventanilla bancaria, siempre y cuando estemos registrados como compradores del INDEP. Así que aquí ingresan con su RFC y contraseña una vez que están dados de alta. No tienen por qué hacer pagos o demás a instituciones bancarias, a cuentas desconocidas que ni siquiera son del gobierno. Así que esperemos que esta información les sea de utilidad. Se han estado dando este tipo de páginas de manera muy representativa precisamente por el tipo de difusión que hay acerca de la compra de este tipo de productos. Y bueno, la gente piensa que está realizando tratos con gobierno cuando no lo es. Esperamos que esta información les sirva, que sea canalizada con familiares y amigos para que evitemos ser víctimas de estafas. Muchas gracias por ver este video.